Bueno, amigos, ¿cómo están? Después de mucho tiempo sin estar grabando Mosca, porque, bueno, hemos tenido otras actividades, desde estar haciendo la revolución hasta, bueno, hemos ido a muchas exposiciones y festivales y presentaciones de libros y cosas así, pero bueno, lo importante es que ya hemos vuelto aquí a las andadas. Ya llegué de donde andaba y ¿cómo? Se nos concedió volver, ¿no? Como dice la canción. Se nos escapó la mula. Exactamente, y para que vean que la vieja mula todavía es lo que era. No, no es así, güey. La vieja mula ya no es lo que era, güey. Les presentamos Sí. aquí a don señor, que Aquí tiene un estamos. mensaje muy importante que dar a la comunidad acerca ¿Yo? de admirar la vida y las pequeñas cosas que en ella se Y de estar encuentran enamorado del amor. y estar enamorado del amor, pues No, sí. pues no, nada que decir. Nada que decir Nada. después de tanto tiempo. Pues sí, mucho que decir, pero pues habría que encauzar, ¿no?, la plática en algo. Bueno, habría que comentar primero que estamos aquí en un taller de arte, ¿no? Nos hizo favor nuestro amigo Emanuel Cruz de invitarnos. Si se escucha, Jaime, si se escucha, Todo uno, está dos, bien, tres. todo está bien. Y bueno, Todos conectados por aquí, pero es un colectivo de artistas que se encuentran hoy con nosotros. Y yo creo que en su momento, vamos a entrevistarlos a cada uno de ellos a ver qué show. muy bien, pues sí, efectivamente. Oye, ha pasado tanto tiempo y la verdad es que tan solo en lo que va del año hay una cantidad de temas impresionantes que comentar, ¿no? Creo que uno de los que están causando más amplia, como dicen por ahí, Ambrán. los que saben de esto, es lo que ayer se aprobó, bueno, un proyecto de ley que se aprobó ayer para penalizar, ¿no? ¿Se dice? O criminalizar, ¿cómo? Bueno, el otro día ya tuvimos Sí, una disertación, ¿no? Pero sí. sí, Penalizar, porque en ya el es penalizar, penal. porque obviamente ya es objeto del Código Penal y ya es punible a quien recaigan en este ilícito, ¿no? Bueno, a mujeres, obviamente, que recaigan Exactamente, en en este este ilícito. caso a las mujeres. Entonces, yo le puse ahora en Twitter su santidad Javidú, porque pues ya ahora ya está, Ah, sí. parece cacería, más bien cacería de brujas, ¿no? Este asunto de que se va a llevar a la cárcel, se va a excomulgar y se va a azotar e incluso quemar en leña verde a toda aquella que ose pues practicarse algún aborto, sea la situación que sea, ¿no? Entonces esto la verdad es que pues es muy lamentable, ¿no? Porque parece ser que más bien está como cediendo a ciertas presiones por ahí, digamos, políticas, como ya se ve que se nos vienen las elecciones encima, ahora hay que quedar bien con los más que se pueda, ¿no? Entonces no sé si realmente sea el sentir de Monseñor Javidú o si sea simplemente cuestiones, ya sabes, ¿no? Para ganar alguno que otro voto por ahí Claro. católico. Mira, yo creo que cuando se acercan las elecciones siempre hay que estar muy atento al lenguaje político, ¿no? O sea, muy seguramente todo lo que se maneje en torno a las elecciones tiene que ver con un trasfondo de impacto masivo. Entonces, este lenguaje que se está manejando a través de esta información, esta penalización que se está por llevarse a cabo, pues tendría que ser muy, muy bien analizada, ¿no? Fíjate que a mí me llama la atención algo que algunas personas, sobre todo mujeres, han venido diciendo como resultado de esta iniciativa de ley. Es justamente que en este plano de la culpabilidad y en este plano de la responsabilidad a la hora de abortar, normalmente el hombre como un sujeto de la relación, ¿no? Finalmente de la concepción, como un sujeto clave de la concepción, se exime de toda responsabilidad y finalmente la mujer es la que se queda con la responsabilidad. Anda por ahí circulando un comercial en radios, lo acabo de escuchar creo que en la mañana, donde hay una persona, una mujer que habla, que tiene 5 hijos ya, viene por el sexto hijo, el esposo le reclama, ¿no?, el no cuidarse, pero finalmente él se va, ella se queda y sí, claro, y la responsabilidad también se le queda ahí. Entonces creo que hay un vacío de la ley al desproteger a una mujer y responsabilizarla incluso con esta penalización y eximir al hombre de toda culpa. Entonces creo que ahí hay un tema importante de equidad de género en el que habría que abundar justamente para también pues repartir en todo caso la responsabilidad y en todo caso también esta punibilidad de las personas que o las mujeres, perdón, que van a incurrir en una situación de transgresión de la ley.
Creo que eso es importante manifestarlo, ¿no? Que la que los especialistas que están dentro de esta iniciativa de ley, pues también pongan en la mesa de las negociaciones la responsabilidad o corresponsabilidad del hombre en el momento de tomar esta decisión. Sí, es efectivamente bien dicho. Y fíjate que estaba yo leyendo, no sé si la noticia sea nueva o ya tiene tiempo, la cosa es que yo la vi justo hoy. Creo que la cuestión que es director de información de formato 7, donde dice que en París se va a permitir, pues aparte de que se permite precisamente el aborto, además va a ir financiado por parte del Estado, ¿no? Entonces, me llamó mucho la atención cómo está esta visión contraria, claro, ¿no? En Francia y cómo estamos ahora así. Yo me imaginé así como estamos en una especie de retroceso en el al medioevo, ¿no? Una cosa así, sí, claro. cazando brujas y y pues no sé, culpando a todo aquel que se pueda o aquel que parezca sospechoso de lo que sea. Sí, claro. Lo que pasa, bueno, todos sabemos que en Francia pues es realmente una cultura de la transformación y de la pues de la responsabilidad social, ¿no? Es un país que siempre se ha distinguido por ser punta de lanza en cuestiones de aplicación de la ley y de realmente de saber de sensibilizar al gobierno mismo, al cuerpo legislativo y que las leyes que se crean ahí pues sean leyes equitativas, ¿no? Pareciera ser que estamos hablando solamente de un tipo de pena y punible solamente para la mujer, te digo, te repito, ¿no? O sea, lo que quiero decir es que finalmente están eximiendo de toda responsabilidad a la parte importante de la gestación, que es el hombre, ¿no? Al 50%, exactamente. Entonces, bueno, es increíble cómo algunas leyes avancen en el sentido de abordar realmente el problema y otras sean unas leyes pues tajantes, ¿no? Realmente que no le dan la posibilidad a la mujer en este caso poder tomar una decisión acompañada por el respaldo del Estado. Sí, es efectivamente. Bueno, creo que vamos a tener que hacer una pausa acostumbrada comercial, no sin antes recordarles que marquen a la línea telefónica. No, recordarles que se viene el primer aniversario de La Mosca Brigitte, que parece que fue ayer cuando iniciamos esta loca aventura. Y bueno, pues más adelante le estaremos platicando acerca de lo que se ve, de las fiestas que se llevará a cabo, porque pues, fiestón. Obviamente fiestón loco, música en vivo, payasos, piñata, dulces, de todo un poco, y esperamos que podamos invitar a un par de músicos, ¿no? Y aparte de la banda aferrada que siempre nos escucha, ah, claro. Pues sería bueno invitar a dos o tres personas a que nos acompañen al mega reventón de la Mosca Brigitte, pero todavía no es el momento de adelantarlo todo, ¿no? Yo creo que va más adelantito, sí, ya claro. Les comentamos quiénes serán los invitados y todo, bla, 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 ¿no? Bla, 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 bla. Vamos. Bueno, entonces yo creo que vamos a ir a una pausa y volvemos en cuestión de unos segundos. Vamos a ir al primer rolón del año, ¿no? No habíamos puesto rolón este año, así es que pues igual ponemos, no sé, David Bowie o Tex-Tex. Ah, David Bowie, sí. Alguno de los finados, ¿no? Alguno de los finados o de Eagles, ¿no? También, cabrón. Ya pues, prácticamente nos estamos quedando sí, cabrón. Yo estaba pensando, chale, se está desmoronando mi adolescencia. Sí, güey. A pedazos, sí, ¿no? Sí, parte sí, de sí. Mi historia se está yendo a pedazos con estos grandes músicos que fenecieron, ¿no? Claro. Todo este año. Así es que, con vamos. Alguno de esos tres. Ah, Tom, también Lenny, ¿no? De Motorhead. Ah, también, sí, es cierto. Y de veras van cuatro, ¿verdad? Pues yeah. Bueno, dice el floor manager que ya salieron alitas y se fueron volando. Así es que vamos a una pausa y volvemos en unos minutos. Bueno, pues regresamos aquí a La Mosca Brigitte y como recientemente salió el nuevo número de Cultura Errante, vamos ya en el número 17. Pues queríamos comentarles un poco acerca del contenido de este nuevo número, que bueno, la verdad es que ahora ya se volvió un completo caos, porque cuando empezamos habíamos puesto así como que la banda que escriba, que no sean más de una o dos cuartillas, ¿no? Porque bueno, por cuestión de espacio y todo este rollo,
Y ahora resulta ya los últimos textos ya prácticamente son, pues son ensayos, ¿no? Ya pero la verdad es que bueno, una persona, filósofo, escritor y todo, que bueno, es mexicano porque tiene muchos años radicando en Argentina, tenía ahí un ensayo acerca de, pues, de Zapata, ¿no? De cómo ha transcurrido y qué ha pasado con este asunto de la revolución, si se ganó algo, se perdió algo, si cualquier cosa. Pues nos envió su texto, pero pues sí son como 14, 15 cuartillas, o sea, está muy interesante y la verdad, yo se lo recomiendo que lo lean mucho y que lo lean con calma, si quieren léanlo En pausa. en pausas, en partes, pues, pero sí vale la pena, quién sabe aquí ya Arturo qué hizo. Ah, muy bien, perfecto, cabrón, espérate, espérate, me lo voy a quitar antes de que vayas a Sí, bueno. introducirlo, Okay. es que si no va a ser ahí un ruidazo, pues, Ah, cable ahí okay. ya, Ya. eso. Yo pensé otra cosa, digo, Bueno, perdón. este viejo cochino, ¿no? Bueno, Maldecido viejo cochino. entre ese texto y el texto del jazz bajo la manga, que también son como 10 cuartillas, ya se consumieron un cuarto de revista, ¿no? Entonces, Yo creo que esa revista tendría que haber salido en tomos, sí, exacto, ¿no? 17.1, 17.2. Bueno, la cosa es que ha ido creciendo y bueno, aparte está chido, ¿no? Y bueno, la adornamos con la portada. portada de este señor en muletas que está enfrentando a la fuerza civil, porque bueno, si recuerdan, una más del canal de las estrellas, una estrellita más en la frente para el gobierno de este pueblo, de este estado veracruzano, porque bueno, por ahí fue creo el 24 de diciembre, si no mal recuerdo la fecha, que estaban alegremente protestando los pensionados y jubilados del estado, porque pues se jinetearon su lana, ¿no? La verdad es que es eso, no hay razón por la cual no le hubiesen pagado completo a ellos. Y pues fueron reprimidos de manera violenta por parte de la policía civil, antimotines. Ellos dicen que no fue violento, pero yo creo que no tienen que prácticamente destrozarte el cráneo para que se llame violencia, ¿no? Hubo empujones, hubo jaloneos, ¿no? Incluso pues hay un video ahí donde está, ¿cómo se llama esta persona que era antes líder de del sindicato? Piña. Ajá, exactamente, donde está Charo Piña y uno de comandante ahí, un sargento, le está gritando cuánta cantidad de improperios, ¿no? Entonces, pues eso también se llama violencia aquí y en la Plaza Tiananmen. Y bueno, pues reprobable, ¿no? Por todos lados. O sea, además, pues son personas de la tercera edad y algunos, como vimos, en situaciones pues bastante especiales, ¿no? Entonces, bueno, dedicamos parte de la revista a este asunto porque, pues, ¿qué podemos decir? Claro, ¿no? Las imágenes dicen más que mil palabras, reza el adagio, pero sí, valdría la pena analizar esas situaciones tan lamentables que se están dando de lenguaje visual, ¿no? Cuando se reporta por medio de la prensa, esto ya no se detiene, ¿no? Ya no se puede ocultar porque son mucho la es mucha la información que la misma gente que no es profesional de los medios de comunicación refleja por medio de sus teléfonos celulares. Entonces es algo que yo creo que debería de analizarse desde el punto de vista político del propio gobierno, en el cual este tipo de medidas no abonan nada en cuanto a la paz social, ¿no? Entonces, bueno, creo que está muy mal, ¿no? Y de repente ver cosas como esas en el estado de Veracruz, creo que habría que cambiar la filosofía de la represión, ¿no? Que pudiera haber, ¿no? Y bueno, creo que es importante que de aquí en adelante las cosas se hagan de manera, pues por lo menos distinta, ¿no? Ahora, bueno, se viene la mini gubernatura y pues el gobernador que quede electo, pues sí tendría que hacer la tarea de tratar de que la gente medio recupere la confianza que originalmente pudo haber tenido en las autoridades, ¿no? Ya está muy mermado, ¿no? Ya está muy desgastado, ya es muy difícil que se logre. Pero ¿sabes qué pasa también? Que finalmente va a seguir habiendo gobernadores y va a haber siguiendo gobernados. Y realmente no sabemos, así como van las cosas, cómo va a terminar, ¿no? O sea, tiene que haber una pausa, tiene que haber una especie de movimiento espiritual, ¿no? Para nuestros políticos y decir, bueno, ¿realmente funciona esto? ¿Realmente creemos que vamos a contener a la población, ¿no?
realmente creemos que vamos a dejar a la gente sin decir lo que es cierto. Y creo que ese es el trabajo de cada uno de nosotros. Si te das cuenta, en los plantones, en las manifestaciones de los maestros, pues acuden no solamente los propios maestros, sino que va gente común y corriente, van niños, van ancianos a veces apoyando, la gente sale de las casas, sale de los restaurantes a hacer un voto de apoyo a la gente que va allí. Entonces, bueno, si bien la gente no está directamente involucrada, sí está concientizándose de que las cosas no están bien, y por el bien de todos creo que debería revalorarse la política del Estado y la política nacional, el aspecto de atender las demandas de la ciudadanía. Sí, efectivamente, y sabes que también, bueno, sobre este mismo tema, pero en este asunto gráfico que comentabas, pues hay que decirles que la foto es de un compañero que se llama Alberto Delgado. Yo no lo conozco en persona, pero su foto, pues la verdad, es bastante impactante, ¿no? Y pues obviamente, como acabas de decir, dice mucho esa sola imagen. Y hay otras imágenes ahí que nos regaló Insomne Pupila, que la verdad sí se la rifó esta vez, ¿no? Así es, sí, estuvo atinadísimo. Hay una que pusimos ahí a dos páginas que está, bueno, impresionante, claro, ¿no? Hay que mandarla al concurso por ahí. Sí, claro. Habría que ver, ¿sabes qué también habría que hacer de repente? A lo mejor un especial de los colaboradores en cuanto a fotografía, porque ese Pupila Insomne o Insomne Pupila ha estado realmente contextualizando y la revista desde hace un buen rato. Entonces, bueno, creo que sería interesante ver no solo el trabajo de él, sino de más personas que pudieran armar un número especial, ¿no? Imágenes. Sí, exactamente. Y como habrán dado cuenta, la evolución de la revista es un poco rara, porque empezamos así totalmente pues alejado de esta clase de situaciones, pero, o sea, ya no se puede más, ¿no? O sea, sería hasta ridículo de nuestra parte no publicar algo al respecto de los movimientos sociales, claro, de las cosas que se están sucediendo, porque, o sea, prácticamente eso es inevitable, ¿no? Claro. Ya, como tú mencionas, ya el hartazgo de la gente y de nosotros mismos, pues, o sea, no podemos ya seguir como metiéndonos ahí bajo las sábanas y saber qué sucede, ¿no? Sí. Entonces, si bien, disculpa, ahorita rápido te doy, una persona le ha dicho, es que creo que ya se están politizando demasiado, y digo, pues es que la verdad es que pues solito caminó para allá, porque es prácticamente inevitable. Sí, mira, yo creo que la postura de cualquier expositor de información por medio de las redes o por medio de las revistas gráficas físicas es esa participación de la realidad, que no porque tú lo digas la gente lo sabe, y si no lo dices tú no lo saben. En realidad hay una función social de informar de cualquier persona que se para en la calle y ve una manifestación de violencia, una manifestación de insatisfacción por parte de la ciudadanía. No somos nosotros y justamente las personas que estamos abriendo el camino hacia esto. Obviamente lo sabemos completamente, ¿no? Pero creo que desde nuestra perspectiva tenemos que hablar de lo que está pasando aquí. Tampoco somos unos verdugos, ni nos corresponde jurídicamente ni legalmente tomar una postura que realmente impacte sobre lo que está pasando. Simplemente es una colaboración que tiene que ver con el arte, que tiene que ver con la cultura, en el sentido de ver cómo la cultura se ha trastocado, de cómo obras como las que estamos viendo aquí, como las que vamos a ver más adelante y hemos visto en algunas exposiciones, se han transformado, se han transmutado de a lo mejor del clásico bodegón, del clásico bodegón, de la clásica pintura de una campiña, ¿no? De un puente, de un río, se ha transformado hacia lo social y a lo eminentemente político, ¿no? Y la política finalmente es eso, es lo que circunda, lo que nos mueve y lo que se supone debería de ser el factor determinante en cuanto a darle un sentido a la vida social y política de nuestro estado, de nuestro país. O sea, no estamos descubriendo ni pretendemos ser descubridores del hilo negro, pero creo que tenemos la responsabilidad de informar, ¿no? De encauzar sobre todo el arte, la cultura, que es a lo que nosotros tratamos de dedicarnos en ese sentido, ¿no? Pues efectivamente, muy bien dicho, siempre tan elocuente aquí, ya sabes, licenciado, no sé qué le pusieron, Rivero Rivadeneira, el candidato del pueblo. No, eso sí que no, claro, sí que no, ni regalado. Eso, gracias, gracias. Bueno, creo que vamos a ir a la pausa acostumbrada para oír uno de los rolas que vamos a ir poniendo como a manera de tributo de los ya caídos que mencionamos anteriormente, y volvemos. Sí, volvemos.
Pues bueno, muy bien, regresamos aquí a La Mosca Brigitte. Si se oye un poco gelengue es que... Hay baile. Hay baile aquí abajo, estamos en la barra china y en los pisos de abajo. Parece que está el guateque en grande y... mi espacio se llama. Sí, es cierto, creo que cobran la entrada. Yo hace rato vi que decía 28 pesos y traiga su propio orinal, algo así decían, pero no sé si yo no leí bien algo así. Damas gratis. Sí, sí, sí. Bueno, la cuestión es que está ahorita, está sonando Los Ángeles Azules, creo, ¿no? ¡Ea! Dándolo todo. ¿Son los de Pipipipi? No, eso es Cañaveral. Sí. Bueno, los de Pipipipi son un grupo de Colombia, pero creo que sí son Cañaveral, pero no sé. Bueno, antes de entrar aquí con nuestro invitado a tema menos vano que Los Ángeles Azules, también queremos recordar rápidamente, porque días pasados se celebró el segundo aniversario del movimiento en contra de las presas, y bueno, hubo un acto ahí cívico, como decíamos, en la primaria, en Jalcomulco, para pues conmemorar este movimiento que ahí va, ¿no? Ahí va dándolo todo en contra de estas imposiciones tan ilógicas y tan sin sentido como son las presas. Y bueno, pues yo hablaba ayer con nuestro amigo Ángel, que está ahí en Tlaltetela, ahí corresponsal de Tlaltetela, ¿no? Corresponsal allá de la barranca, ¿no? Y también me decía que, bueno, que se dio su vueltecilla por ahí, que más posteriormente nos va a informar un poco de cómo estuvo la cuestión. Okay. Sí, sí es muy importante lo que comentas, creo que es la respuesta del pueblo, la unión de la gente que vive en Jalcomulco al ver la posibilidad de verse despojados de esa belleza natural de la que ellos son herederos, determinaron actuar en contra de precisamente una empresa transnacional que pretendía hacer un cuello de botella ahí con el río, y la verdad es que es muy, muy enorgullecedor. Échate un traguito, Saber, ¿no?, que muy cerca de nosotros hay un grupo de gente, hay un movimiento de gente, bien organizada, ¿no? Tratado de retener ahí esa situación de la presa, ¿no? Entonces, felicidades a la gente de Jalcomulco. Los dos años ahí yo he tenido la oportunidad, bueno, yo creo que todos los que hemos pasado por ahí hemos tenido la oportunidad de ver el campamento que tienen. Es un campamento bien organizado. Hay gente que de repente va a ayudarlos, les da una ayuda en especie, pasan ahí boteando. Esto con la intención de que el movimiento no decaiga, de que se hagan que se sume la gente a sobre su movimiento, y es también un ejemplo de lo que pudiera hacerse en el caso de que pues más poblaciones se vean afectadas con este tipo de situaciones, ¿no? Ya la gente ya creo que está intentando despertar, ¿no?, en contra de ese tipo de imposiciones. Como tú lo sabrás, ¿no? Ahí andas ¿no? Y bueno, creo que es una buena señal, ¿no?, de que las cosas de que la situación la está tratando de llevar a efecto la gente, que ya no está creyendo en la sola palabra de las autoridades, y creo que necesitan un poco de ayuda, y creo que la gente está intentando hacer las cosas por el bien de la propia gente, ¿no? Así es, efectivamente, muy bien dicho. Oye, pues bueno, vamos a entrar directamente con nuestro invitado, ¿no? Parece ser que tú querías, antes que cualquier otra cosa sucediera, leer un texto que te interesó, y claro, ya posteriormente, ya que Manuel Cruz se presente. Sí, no, que se arranque después. Que se arranque él a, bueno, a hablar. Sí. Este texto viene inmerso en el calendario de Manuel Cruz, entonces, bueno, de este año, claro, ¿no? El año, o sea, lo pueden que, incluso, y de sus pinturas, ¿no? Pensar que es acá. De otra persona, ¿no? Una de sus poses más, más fogosa. Más sugerente, ¿no? Sí, así es, cabrón. Creo que es un proyecto alterno, ¿no? A lo mejor hasta nosotros salimos en las fotografías ahorita ya con una que mete a ver, dime. Sí, güey, sí, sus pantuflas de leotardo, ¿no? Entonces, bueno, me llamó mucho la atención porque me pareció que está muy bien escrito, ¿no? Y como cuerpo textual del documento donde se encuentra la obra de Manuel Cruz, me llamó la atención y quisiera leerlo, ¿no? Para que la gente que está de aquel lado lo escuche, ¿no? Bueno, entonces dice así, dice arriba, ¿verdad? Manuel Cruz, Despertares, y dice: el cuerpo, el territorio de los afectos y los dolores, en donde lo visible y lo invisible convergen y emergen. ¿Qué pasa cuando en una sociedad la violencia sobre el cuerpo se vuelve tan común
que termina por ser incorporada en las prácticas sociales, políticas y culturales. Cuando se pasa de ser objeto de hechos violentos a incorporar la violencia misma, ¿cómo recuperar la conciencia de la total existencia si no es mediante el cuerpo? Emmanuel Cruz pinta mujeres de rostros blancos, impávidos, en estado de trance. El dolor transita por sus cuerpos como elemento de redención religiosa. A un lado hay alambre de púas o trozos de vidrio roto, el cuerpo expuesto y vulnerable. El artista denuncia la falta de límites hasta llegar al extremo de la resignación. Muestra a una sociedad maquillada y sin identidad. La mujer blanca, fantasmagórica, es una metáfora de los que ya no están, del ritual cotidiano de aprender a desaparecer. Duelo, daño cultural, la imagen del cuerpo femenino como herramienta de resistencia que visibiliza la violencia sin perder la esperanza de obtener la redención mediante el sufrimiento al que ha sido sometido. Este texto está realizado por Nuria Sadurni en junio de 2015. Entonces, bueno, nos pudimos arrancar con esa introducción hacia tu obra, hacia la intrincada forma de tus formas, para saber qué piensas respecto de lo que está sucediendo, de la manifestación de tu obra a través de la cotidianidad, ¿no? De la violencia de que se refleja a través del texto en lo gráfico. Entonces, bueno, te concedemos el micrófono para que nos platiques un poco al respecto. Muchísimas gracias a todo el equipo, a la Mosca Brigitte, Miguel, que está detrás de cámaras. Nuria Sadurni, la persona que escribe este texto, ella es crítica de arte, es curadora, actualmente está trabajando en el Palacio Nacional, lleva la parte de conservadurismo de ahí. Ahí están los murales de Diego Rivera, ¿no? Los grandes murales que, son frescos, ¿no? La mayoría, pero bueno, plasma toda la parte histórica, ¿no? Desde, la parte prehispánica, ¿no? Y después la conquista y después toda la lucha, ¿no? De clases, ¿no? Que ha habido, ¿no? El marxismo, ¿no? El leninismo, pues todo esto, ¿no? Y ella la conozco y la invito, ¿no? Le enseño mi obra y le gusta. Entonces me dice ella, pues yo te regalo un texto, ¿no? Y yo así de que, no, pues qué chingo. Y yo, no, pues está súper padre. Inclusive también hay un libro que se publicó el año pasado. Es un libro que sacó Arte Libre. Lo sacaron en España. Ellos están ahorita moviendo mucho realismo. Entonces también me invitaron a participar. Y antes de salir aquí en el calendario, primero salió el texto en en este libro, ¿no? También con unas cuantas obras, ¿no? Que también vienen integradas aquí, ¿no? En este calendario. La temática, ¿no? Habla un poco de lo que inclusive comentaban hace rato, ¿no? De esta resistencia social, ¿no? Por eso la idea también del despertar es, ¿no? Y bueno, como dice también Nuria, ¿no? Es una metáfora, ¿no? De la violencia que pues cada vez está más intrincada, ¿no? Así en nuestros cuerpos, en la sociedad, en la política, en la vida cotidiana, ¿no? Y entonces de repente es como decir, bueno, y esos límites, ¿no? O sea, nosotros también hasta qué punto, ¿no? Podemos, digamos, como estar soportando todo esto, ¿no? Pues creo que, exacto, ¿no? La resistencia. Y sobre todo está pues enfocado a este cuerpo, ¿no? Que es al final el que recibe, ¿no? Así, pues todo, ¿no? El que está, pues, cotidianamente, ¿no? Así, bombardeado, ¿no? Exacto, ¿no? Sí, ¿no? O sea, ya, no sé, ya llevamos quién sabe cuántos, ¿no? Rounds y no vemos para dónde, ¿no? Para cuándo. Y entonces, pues, precisamente va como en esta idea, ¿no? Yo, cuando empezamos a... Porque, bueno, también parte de de un colectivo, ¿no? Que participamos junto con los compañeros, que se llama Movimiento Espiral, Acción Estética. La idea también es hacer acciones, ¿no? A partir de la cultura, ¿no? Entonces, en este proyecto, cuando empezamos a iniciarlo, estuvimos trabajando también con la gente del Movimiento por la Paz, que, bueno, acaba de pasar pues toda la caravana que se hizo por el Movimiento por la Paz de Sicilia, ¿no? Después se crea aquí un grupo, y empezamos a trabajar también con ellos, ¿no? También inclusive el compañero Mario Cáiz, que está por aquí también. Él, pues estuvimos sacando fotografías, ¿no? Trabajando con familiares de desaparecidos. Y entonces ahí, pues, me surge la idea, ¿no? Al principio yo decía, bueno, ¿en dónde están, ¿no? Digamos, los cuantos miles, ¿no? De los 70 mil, ¿no? De Calderón, ¿no? Y ahorita todos los que lleva Peña, ¿no?
Ajá, ¿no? Entonces de repente era cómo simbolizarlo, ¿no? Yo pensaba que podía ser como el negro, el luto, ¿no? Pero después digo, no, o sea, necesitamos más bien, pues el otro color, ¿no? El blanco, ¿no? La viveza. Oye, me informa el floor manager que tenemos que hacer una pequeña pausa, ¿no? Sí, cabrón, se va muy rápido. Cuando se pone bueno, se va, ya se acabó, cabrón, ¿no? Es lo que te decía hace rato, nos cuesta trabajo empezar y una vez que empezamos, ya la palabra se va a Nadie salir. nos para. Bueno, vamos a una pausa y volvemos. Gracias. Muy bien, volvemos a la mosca brillida. Es que aquí ya. Y apenas empezamos a oler los vahos del alcohol, y entonces Y todo, te trastornas y la alegría como es costumbre. fluye por nuestro rostro de Sí. manera maravillosa. Incluso don señor llegó ajado y todo acá, todo alicaído, como se dice por Preocupado, ahí, cabrón. preocupado porque pues, las denuncias, las demandas que Sí, pesan sobre sobre la. su espantoso cuerpo. Entonces, pero bueno, pues ya se echó dos y entonces ya ahorita ya está hasta chapeadito, ¿no? Sí, Ya sí, parece sí. que es de ahí de por las vigas, ya ves cómo están los niños Es la calor. de la zona, La calor que del parecen frío. manzanitas ya. Sí. Ok, bueno, vamos a dejar de babosadas y Excelente. vamos a seguir hablando de tu obra, que es lo que nos trae en este momento y Claro. yo creo que lo que la gente quiere saber, ¿no? Así es. Fíjate que ahorita fuera del aire, ¿no? Como se dice, fuera del aire, mencionabas que parte de tu obra estaba siendo expuesta en algunas otras partes de aquí de la República Mexicana, ¿no? Y a mí me llamó mucho la atención cómo hablar de transgresión, cómo hablar de violencia, cómo hablar de este tipo de temas que son más, cada vez más, perdón, más recurrentes. Yo recuerdo que en alguna ocasión en la Pinacoteca Diego Rivera hubo una exposición de Botero, justamente que hablaba de algo sobre el dolor de Colombia y era justamente el reflejo de lo que estaba pasando allá con toda esta ola de violencia y cómo el tema justamente da para montar una exposición, para hacer una exposición temática de un reflejo, de una pequeña muestra de la violencia a través del arte de Botero en este caso. Bueno, pues ahora lo estamos viendo, realmente podría ser que estemos exportando de alguna forma un tipo de arte temática en ese sentido, ¿no? Tuvimos la oportunidad de cuando estuvimos ahí en la mezcalera o mezcateca, no sé cómo se llama, Macorina, hablar también respecto de eso. O sea, entonces es un tema realmente recurrente en el cual se están manifestando artistas al por mayor, ¿no? Entonces, bueno, sí, me parecería interesante que comentaras cómo esta obra se ha ido moviendo, en qué sentido, cómo esta temática ha ido ganando espacios, ¿no? En algunas galerías o justamente a lo mejor en algunos lugares específicos. Eso es lo que me Igual gustaría saber. resulta rápidamente, te digo, interesante para muchas personas que no están muy allegadas a estos asuntos de la simbología, esto que nos estabas explicando nosotros fuera del aire, ¿no? Porque pues algunas personas dicen, ah, bueno, es un niño ahí que no, es una chava envuelta en un trapo, ¿no? Entonces, yo creo que por ahí va como el asunto más interesante. Sí, inclusive podemos igual hablar de la obra de la portada, ¿no? Puede ser Es de la esa otra obra, ¿no? el otro día Yo creo que sea así la se la mejor. mostramos aquí a la a la, a la, a la... ¿No Ajá. sé si quieres preguntar algo? Ajá, por Algo como ejemplo, más para allá, ¿no? pues en el después de lo que les comentaba, ¿no? Desde que estuvimos trabajando con estas personas, bueno, seguí pues trabajando, ¿no? La temática. Inclusive, bueno, previo todavía a esto, que bueno, creo que es importante mencionarlo, hicimos un ritual colectivo, ¿no? Le llamamos, ¿no? Entonces hicimos como una especie de marcha, pero a la inversa, ¿no? De una antimarcha. Entonces, en vez de, digamos, de reunirnos en la Plaza Lerdo, perdón, ajá, que si todo el mundo llega ahí, ¿no? Y ahí es siempre, ¿no? O sea, aparte es otro lugar y llegas ahí. Nosotros más bien fue al revés, ¿no? Empezamos ahí y de ahí nos fuimos a otro sitio, ¿no? Que esa vez fue el Parque Juárez, y e hicimos un recorrido como una espiral, y lo que es el mirador de ahí del parque, ahí, digamos, lo tupimos, de flores de cempasúchil, fue un 2 de noviembre, y trabajamos con el grupo, ¿no? Entonces pintamos un gran mandala, empezamos a hacer una serie de cosas, ¿no? Así importantes. Y bueno, ahí lo que se buscaba era una catarsis, ¿no? Y buscar una colectividad y que la gente no se sintieran solos, ¿no? Sino que pues todos estamos expuestos de alguna forma, ¿no? A cualquiera nos puede tocar, no hay nadie, digamos, que sea ajeno a esto. Ajá.
Y un poco en ese sentido iba la imagen, ¿no? La que veíamos al inicio, ¿no? De la portada, porque bueno, es una mujer que está en una posición fetal, ¿no? Inclusive se ve como en el fondo oscuro, ¿no? Completamente, que habla también de este vacío, ¿no? De este caos, ¿no? Ella está emergiendo, ¿no? De eso. Pero a diferencia de otras pinturas que había hecho donde todos los seres están blancos, más bien aquí, digamos, este blanco ha sido como trastocado, ¿no? El cuerpo, ¿no? El cuerpo social, el cuerpo político, económico ha sido trastocado, ha sido manoseado, ¿no? Entonces, pues hay inclusive, digamos, una esencia todavía, ¿no? Que tenemos, ¿no? Como humanos, como mexicanos, que creo que es la parte que tenemos que rescatar y es donde se encuentra el área del arte, ¿no? Por ejemplo, ¿no? De la, pues de todas las inclusive, no sé, hasta las mismas ciencias, ¿no? Todas estas grandes manifestaciones, ¿no? Humanas, ¿no? Que creo que existen todavía y están ahí dentro. Entonces, ella se da cuenta, digamos, de eso. Entonces lo que hace es sale como de este vacío y entonces nos voltea a ver, ¿no? Inclusive esta pieza es tamaño natural, o sea, la escala es tamaño natural. Ajá, entonces cuando ves la pieza parece que realmente ya te está mirando, ¿no? Te mueves del lugar, ¿no? En otro ángulo y de todos modos parece que te ve. O sea, inclusive digamos que puede estar viendo como a mucha gente al mismo tiempo, ¿no? Por esta Inclusive hay una crítica que también habla aquí sobre esta idea, ¿no? De que buscaban inclusive en el 480, ¿no? Así los artistas, ¿no? Previos al Renacimiento. Pues, y que era pues precisamente a través de la mirada, ¿no? Pues ver, encontrarte con el alma, ¿no? Que al final nada más es un medio, ¿no? Para llegar a eso, ¿no? Entonces ella ahí lo que está haciendo es de que, bueno, al voltear, al darse cuenta, ¿no? De que es posible, ¿no? Entonces se derrumba toda esta como realidad aparente y por eso todos los cristales rotos, ¿no? O sea, todos los cristales que los vemos en una primera toma, ¿no? Y entonces ella no se ve como iluminada, ¿no? O sea, parece que realmente ya pues ha encontrado algo, ¿no? Ajá, o sea, y va como en todo este pues sentido, ¿no? En este contexto, ¿no? Que claro, ¿no? Siempre la obra pues es abierta, ¿no? La obra plástica es abierta, ¿no? En el sentido de que pues es polisémica, ¿no? Tiene muchos significados y se podría estar diciendo mucho, ¿no? Y la interpretación de repente nos puede llevar a no sé, a darle la vuelta, ¿no? Así cañón, así, ¿no? Ajá, ¿no? Pero exacto. Pero es importante, digamos, el en dónde nace, ¿no? En qué contexto, ¿no? Que es en el contexto actual, ¿no? Que está lleno de, pues, de violencia por todos lados, ¿no? Pues actualmente el Estado sabemos, pues, que cada vez se agudiza más todo esto, ¿no? Sí, precisamente estábamos comentando, Arturo y yo, acerca de esta situación al principio del programa, ¿no? Cómo ya ha llegado a el Estado incluso a, pues, a golpear a gente de la tercera edad o gente... pues minusválidos y cosas así, ¿no? Que dicen, o sea, pues ya hasta donde más bajo se puede caer, ¿no? O sea, como sociedad también, porque de cierta forma hemos permitido que la situación llegue a este punto. Y bueno, pues tú lo has logrado subliminar a través del arte y bueno, eso es impresionante y es parte, yo creo, que de lo que nos tiene aquí. Bueno, también aparte de que pues Miguel nos hizo el favor de presentarnos y estamos muy felices de ver la obra, ¿no? Pues muy bien, yo creo que vamos a hacer ahora una pausa porque tenemos ahí planeado aquí además hacer un pequeño recorrido por el taller y bueno, ya sabes que para hacer estas cosas hay que hacer unas cuestiones técnicas aquí porque pues como el equipo no es acá de super lujo y además pues ya el floor manager lleva como 5 copas de vino, ya también ya estás como, yo veo que ya nada más le mueve para allá, le mueve para acá y, sí, ya no le atina, cabrón. Entonces, antes de que se nos ponga peor y se enrede con el cable de luz y rompa la cámara, yo creo que hacemos una pausa, la pausa acostumbrada de los 10 minutos, ya hasta se enojó, cabrón. Se enojó, cabrón, porque estamos balconeando de que está Está presionado, ¿no? Entonces, vamos y volvemos aquí a La Mosca Brillita. Bueno, pues volvemos aquí a La Mosca Brillita. Y les recordamos que estamos a punto de cumplir nuestro primer añito. Bueno, La Mosca va a cumplir su primer añito. Se lo vamos a festejar a lo grande con una piñatita, unos dulcecitos y unos ricos ponches, ¿no? Pero yo creo que ya más adelante les decimos dónde y con quién. Lo que sí es que va a haber música en vivo y les prometemos que eso va a estar
Brutal, brutal. Sí, salvaje, cabrón. O sea, no nos hacemos responsables. O sea, ustedes llegan, pero a ver cómo salen. Yo no quiero dar así, ¿no? No quiero saber cómo voy a terminar en el primer aniversario. Como siempre, ¿no? Como siempre, ¿no? En calidad de cadáver. De cadáver, de alfombra, de felpa, de esa así peluda ahí. Sí. Muy bien, bueno, continuamos ahora con el asunto del calendario y además pues Emanuel, además de hablarnos sobre el calendario, nos va a hacer aquí una maravillosa oferta, una propuesta. No indecorosa, pues. No, pues no, pero que sí, no se la pueden perder y no se la pueden rehusar a participar en ella. Entonces, pues yo creo que ya. Le pasamos los directo, ¿no? Pues, la de ellas lanzaba una pregunta, una trivia, ¿no? La pregunta es: ¿cómo se llama el calendario? Y bueno, vamos a regalarlo al primero que, ¿cómo? ¿Quién bompó? Pues el primero que conteste, ¿cómo se llama el calendario? Le vamos a dar, se lo vamos a obsequiar, ¿no? A la primera persona que conteste, ¿no? Entonces ya no hay que decir para nada el para nombre, nada nombre. Que nombrar eso. Oye, fíjate que cuando estaba yo estudiando un cursillo ahí de dramaturgia, de dramaturgia, el maestro decía que a veces... cuando estás como sobre un tema, los espíritus concurren, ¿no? Y entonces te empiezas a tropezar con situaciones ahí como que te llevan todavía más adentro de ese mismo tema. Y entonces yo el lunes casualmente alguien llegó y me regaló el calendario, ¿no? Entonces estuvo chido porque dije, ah, mira, porque yo no sabía de qué íbamos a hablar, ¿no? Sí, exacto, los espíritus concurrieron y entonces, bueno, pues ahí lo estuvimos checando y ya más o menos también nos dimos una idea poco mejor, ¿no? De todo este asunto y además, pues bueno, ya coincidió con que además para la banda mosqueña se le va a ahí obsequiar y para los fans de Manuel su calendario, ¿no? Entonces... Y bueno, también me gustaría hacer mención de esta pintura que es el mes de enero, que bueno, ahorita en el próximo corte la tenemos inclusive aquí en el estudio, se las vamos a mostrar. Porque bueno, esta obra, inclusive de todas las obras que aparecen en el calendario, es la única que no ha sido expuesta, digamos, a una galería, ¿no? O sea, porque bueno, no... Bueno, aparte es grande, entonces necesitamos que sea una galería que mueva estos formatos, ¿no? Pero, pues, tal vez, sí, estaré bueno. Y acompañada con un performance ahí. Y bueno, pues es parte, digamos, como de la, pues, inclusive de ahí yo creo que es como inicia, ¿no? Esta serie, ¿no? De pinturas, ¿no? Pero sí es, digamos que también fue como el hacerla sin, no sé, sin esperar, ¿no? Así dónde para dónde va a ir, ¿no? Ajá, ¿no? Sí, o sea, completamente, ¿no? Está, digamos, como... Pues estoy también experimentando, ¿no? Digamos, constantemente. Y entonces en esta pieza, pues yo sé que no, a lo mejor alguien no la va a poner en su sala, ¿no? Aparte es muy grande. Pero sí está pensada para que, bueno, en un futuro, ¿no? Pues con toda esta serie, igual y, no sé, pues a lo mejor se diera el día de llegar a exponerla, ¿no? Pues toda completa, ¿no? Digamos, ¿no? Y bueno, aparte es una serie que tampoco no quiero como así cortar, ¿no? Mi idea es, pues, más bien seguirla trabajando y más bien hasta donde me lleven, ¿no? O sea, a la par, inclusive, de esta serie, ahorita estoy trabajando una serie de obras que se van a publicar, en unos libros, pero aparte están siendo expuestas en una galería que está enfrente del Palacio del Palacio de Bellas Artes, ¿no? Ahí, bueno, sí, Palacio de Bellas Artes. De repente se me viene otro palacio, lamento. Una pregunta rápida. Entonces, ¿esta serie no está hecha ex profeso, digamos, para el calendario o sí, pero la quieres continuar aún? Digamos que de todas las obras que aparecen aquí, solamente esta no ha sido expuesta, pero ya de ahí muchas... bueno, algunas estuvieron expuestas en Kunstgalerie, una galería en Dinamarca, y otras estuvieron expuestas en la Brick Lane Gallery en Londres, ¿no? Son como los espacios donde se han estado moviendo. Y ahorita, la que es portada, también está en esta galería que se llama Fats Gallery, enfrente del Palacio de Bellas Artes. Muy bien, pues, ¿qué les parece si Black, que lo dejamos pequeño, para pasar directamente al recorrido 360, tanto hemos cacareado
luego que callamos las cosas y no sucede, ¿no? Entonces vamos a, ahora sí, ya te vi ya muy acá, ¿para qué le dan si ya saben cómo se pone acá? Bueno, vamos a, eso, pero con aguardiente, ahorita te he puesto que de un trago te la bajas toda. ¿Cuándo me cada visto? Corte se la llenamos por eso. Es escenografía, ¿no? Nomás las papas son de papel maché. Entonces, bueno, vamos a una pausa y volvemos. Ah, pues muy bien. Pues yo me quedé aquí en el estudio C de Cultura Errante y pues Arturo se fue a nivel de cancha a hacer entrevistar. Entonces vamos a mandar los micrófonos directamente con Arturo Rivero Rivadeneira, que se encuentra en el centro del campo. Gracias, Jaime. Gracias. Pues justamente nos encontramos con Emanuel Cruz, ¿verdad? Viendo la obra de Nero, que estabas mencionando perfecto, precisamente en el calendario. Entonces, bueno, la tenemos aquí en vivo y a todo color, y justamente lo que manifestabas, ¿no? Del tamaño de la obra, el impacto que genera ver una obra de esta magnitud, ¿no? Con el tema, con la temática que representa, pues sí es impactante, ¿no? Entonces, bueno, lo que nos pudieras comentar respecto de la obra, para contextualizar aquí lo que corresponde. Claro que sí. Bueno, esta pieza se llama Distensión, es óleo sobre tela, y bueno, también tiene partes en acrílico, ¿no? Y bueno, es lo que planteábamos, ¿no? Hace rato, ¿no? Que hablábamos de esta como opresión, ¿no? Que actualmente no estamos viviendo, ¿no? O sea, es esta alegoría, ¿no? De este México que busca, digamos, salir, ¿no? O sea, está atado, ¿no? Por todos lados, de repente hay una pérdida de identidad, ¿no? No sabemos quién es, ¿no? Y en ese sentido es como decir, bueno, ¿en qué hemos caído, ¿no? ¿Quiénes somos? ¿En qué nos hemos convertido, ¿no? Al mismo tiempo, pues también te da alusión a igual, ¿no? A desaparecidos, ¿no? A todo lo que está aconteciendo, ¿no? Exacto, ¿no? Inclusive ahorita, por ejemplo, los cinco, ¿no? Que acaban de desaparecer, ¿no? En el sur del estado. Y pues bueno, son estas tensiones, ¿no? Que estamos constantemente viviendo. Entonces, lo que está haciendo, digamos, ella, ¿no? Que bueno, por las líneas, ¿no? Que son curvas, ¿no? Pues se denota que es una mujer. Entonces, ella está en esa constante búsqueda, ¿no? Si quiere salir, ¿no? En ese sentido, pues hay un movimiento, hay un forcejeo, ¿no? Digamos que, pues a grandes rasgos, ¿no? Es lo que dice, ¿no? Esta pieza. Llama la atención estos hilos de los que hablas, ¿no? Realmente pudieran ser los hilos ocultos que están tejiendo la madeja tejiendo los hilos de la contextualidad, ¿no? Hace rato comentabas los colores, el color imperante es el blanco, ¿no? Entonces, lejos de lo desgastado que está ya el negro, precisamente para hablar justamente de la tristeza, ¿no? De luto que llevamos por todas las cosas que están sucediendo, tú manejas el blanco. Entonces, me gustaría que comentara respecto de esta precisión del blanco sobre el negro, ¿no? Como una especie de lucha de colores, como lucha de niveles, de que el blanco le gana al negro en esta situación, porque ya es un paso más, supongo, es llegar a otro nivel, ¿no? Y que el blanco ahora ya se está posicionando ya de algo que el negro ha agotado, ¿no? Sí, de repente, pues el negro se vuelve más bien, te digo, lo caótico, ¿no? Y más bien lo que se busca, pues es digamos, lo inverso, ¿no? Lo contrario. Por eso fue, digamos, esta idea, ¿no? Que bueno, siempre estos dos colores son complementos, ¿no? O sea, son complementarios, uno no de otro, ¿no? Digamos, si no hay este referente, ¿no? Del negro, pues el blanco no sabríamos realmente qué blanco, ¿no? Y bueno, hay muchas influencias, ¿no? También cuando empiezo a hacer esta serie, ¿no? Inclusive va desde la danza buto, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Que tiene que ver también con el ritual, ¿no? Con esta danza, esta forma como del cuerpo, digamos, ser el que transporta, ¿no? Digamos, toda la carga, el espíritu, la emoción, ¿no? Por otro lado, inclusive hasta el cuadro de Malevich, ¿no? De blanco sobre blanco, ¿no? Que también él busca una pureza a través de este color, que bueno, su obra pues fue sumamente polémica, ¿no? Cuando la hace,
porque pues de repente, o sea, si no había como el contexto, pues no se entendía para nada, ¿no? Entonces había como que igual estar dentro, ¿no? De esta esfera de arte como para poder entender, ¿no? Ah, ¿por qué estaba haciendo eso en ese momento, ¿no? Pero, digamos, él en sí lo que busca, incluso cuando hacen el manifiesto del constructivismo, pues Malevich lo que dice es que, bueno, está buscando la pureza en el arte, y entonces, pues una de las piezas, ¿no?, que utiliza para eso es esta, ¿no? Blanco sobre blanco, ¿no? Él decía que, bueno, era la abstracción total, o sea, no se requería, digamos, lo figurativo, ¿no?, el objeto para poder ser, ¿no? Entonces, más bien era como hacerse ajeno a todo el mundo, ¿no?, por así decirlo. Pero yo digo, bueno, esto también se puede lograr, ¿no?, con el realismo, ¿no? O sea, digamos, pues buscando también que este realismo, pues también te lleva a conectarte, ¿no? También te lleva a esta pureza, ¿no? O sea, no es necesario que, pues que sean, digamos, el blanco y el blanco, ¿no? O sea, exacto. Y en ese sentido, pues me gusta más bien expresar, ¿no?, así con el cuerpo, ¿no? Con el cuerpo humano, yo creo que, pues es el, digamos, lo que más inmediato, ¿no?, nos corresponde, y así mismo, pues es el que, pues nos transporta, ¿no? Es el que pues lleva nuestras emociones, nuestros pensamientos, ¿no?, etcétera, ¿no? Entonces, más o menos va por ahí. Y bueno, también la idea, y bueno, en muchas de estas obras, ¿no?, también aparece, ¿no?, este blanco. Inclusive se ve una mujer de repente que ella misma, ¿no?, está como maquillándose, está pintando, está bañándose en el blanco, en el sentido de que está, pues hay una búsqueda, ¿no? Inclusive hasta también la parte del Eros, ¿no?, está muy presente, ¿no? Ajá, sí. La tengo aquí, así que de frente, ¿no?, presente. Realmente es impactante, ¿no? Es impactante sobre todo ver pues lo que refleja, ¿no? O sea, realmente es una obra hermosa, ¿no? Es una obra que transmite muchas cosas, pero estar tan cerca de ella también te atemoriza, ¿no? O sea, por la cercanía hacia justamente el simbolismo de lo que esto refleja, ¿no? Los posibles hilos, no sabemos de dónde vienen ni hacia dónde van, ¿no? Realmente, bueno, vemos que está, sí, claro. Claro, sí, ¿no? Entonces yo creo que es una especie de iconografía, ¿no?, de lo que está sucediendo, y ese rostro oculto puede ser todos o no puede ser justamente nadie en específico, ¿no? No hay una especificidad en cuanto a como hace rato decían, ¿no? Nadie está libre de que pueda pasar una cosa como esta, de repente estar entrampado en una situación como esta. Entonces, a mí me parece bastante impactante, ¿no? El blanco, sobre todo, ¿no?, absorbiendo el peligro, ¿no?, en esa situación extrema, ¿no?, de peligro, ¿no? Entonces, bueno, me quedo un poco sin palabras estar tan cerca de la obra, y creo que ya hablaste lo suficiente sobre esta obra. Me da un poco de temor estar tan cerca de la obra. Yo creo que vamos a movernos un momento. Sí, ¿no? Entonces, bueno, quiero decirles que aparte estamos como ya lo mencionamos, estamos en el taller aquí en la Barrachina, ¿no? Y sería muy interesante, si tenemos la posibilidad de realizar otras tomas, ver algunas otras cosas que tienes aquí. Pero creo que vamos a hacer un corte para poder movernos. Realmente te agradezco yo en lo personal que me puedas acercar, porque me estás dando una especie de tour personalizado de justamente esta obra. Creo que es un honor que lo hagas conmigo y que lo podamos transmitir con la gente que nos va a ver, que nos va a escuchar. Y la verdad que cuando lo exhibas, porque es como una especie de arma secreta, ¿no? Cuando lo exhibas, pues quisiéramos estar presentes cuando sea. Creo que va a ser muy impactante, creo que a la gente le va a despertar la conciencia, y bueno, nos alejamos un poquito de la obra para acercarnos a más trabajos tuyos, ¿no? Creo que vamos a un corte, algo de música. Pues muy buenas noches, estamos aquí la gente de La Mosca Brigitte y estamos bastante contentos de estar siendo parte de una invitación que nos hizo un amigo personal y también pues un gran colega, Manuel Cruz, uno de los pintores jóvenes hiperrealistas del estado de Veracruz.
que, bueno, nos podemos ver su obra en diferentes lugares de la ciudad, tanto ahora que estamos aquí en su taller donde suceden las cosas, ¿no? Donde sucede todas estas técnicas que maneja de una manera, pues, bastante impresionante, ¿no? Y bueno, como algunos de ustedes ya saben, yo soy Miguel Ángel Hidalgo, uno de los colaboradores del programa de La Mosca Brigitte. Casi siempre estoy atrás de cámaras, pero en este momento el compañero Arturo me sustituye en este pequeño momento, que es ahora sí que mi momento. Es esta pequeña, ¿cómo se llama esa cosa? Sección que tengo, que es como el rincón de las artes gráficas. Porque, bueno, seguimos. Sí, pues es que usualmente el de la cámara pues no tiene que hablar, pero hay que hacer escuela. Pero bueno, la onda es un poco eso, es esta pequeña parte, ¿no? Donde hablamos un poco acerca de las artes plásticas, ya a partir de que empezamos a trabajar junto con, bueno, trabajar es decir, colaborar. Estamos ahí haciendo cosas con la gente de La Mosca. Y bueno, pues salió a colación a raíz de algunas cosas que se hicieron en la mezcalería, algo así, la Macorina. Y bueno, aparte de la amistad que tenemos con el Emanuel desde hace mucho, junto con el colectivo con el que hemos trabajado, que se llama La Retaguardia, que bueno, en algún momento me gustaría que hablaras un poco de esa historia que tuvieron en algún momento con este colectivo de artistas gráficos, en el cual pues yo no estuve presente durante una cierta cantidad de tiempo porque me estuve fuera de México. Y de ahí hicieron, me parece que un mural con tu ayuda, ¿no? Que hicieron ahí. Entonces, pues bueno, de momento lo que queremos, antes de empezar ya de lleno con el trabajo de Manuel, bueno, me gustaría comentarles algún par de cosas. Este próximo sábado, 23 de enero, si no es que, bueno, ya estamos en eso, comenzamos este taller de exlibris, de diseño de exlibris, que hemos estado manejando la publicidad desde hace mucho. Muchas gracias a la gente de Cultura Errante por la producción de la publicidad que has estado armando. Y bueno, pues arrancamos este 23 de enero, que es un sábado, en punto de las 12 del mediodía, en la librería Los Argonautas, ubicado en Juan Soto número 17. Juan Soto es esta calle en el mero centro de Jalapa, esta calle que está en medio de la calle de Zamora y la calle de Jalapeños Ilustres. Entonces ahí vamos a estar, vamos a hacer este taller de diseño de exlibris durante 5 sesiones, vamos a estar trabajando 5 sábados y bueno, vamos a estar en diferentes sedes. La primera sede se va a llevar a cabo en la librería Los Argonautas, la siguiente en otra librería Los Argonautas, pero que se ubica en Miguel Palacios, que es relativamente nueva. Después nos daremos una vuelta por la Pinacoteca Diego Rivera y después también vamos a trabajar en el taller de La Retaguardia, el taller de ediciones gráficas de La Retaguardia, que se encuentra, que es otra de las cosas que les quería comentar, que inauguramos este taller el próximo 12 de febrero. Es posible que se inaugure el 12 de febrero, dependiendo también de una inauguración de una exposición que tiene nuestro compañero Roberto González, actual director de la Galería de Artes Plásticas de la Facultad de Artes Plásticas. Él va a tener una inauguración, me parece que va a ser un jueves 11 de febrero, es probable, en el Instituto de Artes Plásticas, y como él es uno de los colaboradores de La Retaguardia Colectivo, vamos a hacer ahí una mezcla de cosas para que todo coincida. Vamos a estar en la inauguración y al siguiente día vamos a inaugurar nuestro nuevo espacio, que se encuentra ubicado en la Casa de Nadie, que es se encuentra en el Callejón de Jesús Te Ampare, número 12, y bueno, ahí también vamos a hacer una de estas sesiones que vamos a tener del taller de exlibris. Vamos a pasar por ahí. Y después, de fuera de lo del taller de exlibris, vamos a tener nuestro taller de estampa permanente. Entonces, bueno, ya nos aventamos todos estas publicidades y pues esperemos que asistan a alguna de ellas. Y bueno, volvemos con nuestro compañero, nuestro amigo Emanuel Cruz, para ver un poco qué onda con el taller, que está ubicado en el corazón de Jalapa. Estamos muy cerca del mercado Jáuregui, ¿no? Que se supone que aquí es donde se fundó, de hecho, la ciudad de Jalapa, ¿no? Y bueno, pues tenemos una vista maravillosa. Lástima que ya está muy oscuro, porque ahorita con este clima maravilloso jalapeño, que la verdad es algo que a mí me gusta bastante, que en la mañana hay sol, el mediodía neblina, y por la tarde pues aparecen los hombres lobo, ¿no? Entonces es muy bonito estar aquí en Jalapa, y estamos en el mero centro, y bueno, tenemos el taller de Emanuel a nuestra disposición por este ratito. Entonces, pues no sé, Emanuel, que nos comentes un poco tu taller, tu espacio,
y vamos hablando un poco de artes plásticas y de tu obra. Muchas gracias, Miguel, y pues siempre un gusto, ¿no?, y un honor que estén aquí compartiendo nuestro gran colega y bueno, el colectivo Retaguardia que mencionaba Miguel. Pues hace, fue como, creo que tiene como 3 años, 4 años, que hicimos un mural para los petroleros aquí en Veracruz, y ahí estuvo participando Roberto González, ¿no?, es Miguel Amador y Fabiola Pérez, perdón. Y bueno, esa fue pues algo muy padre, ¿no? Y bueno, siempre hemos estado en contacto y colaborando, y creo que pues es necesario, entre más vinculados estemos y con más artistas y con más galeristas y con más medios, pues empezar a tejer esto, ¿no?, que es la cultura, ¿no?, la parte también de la plástica, ¿no?, que creo que es importante aquí en Xalapa, ¿no?, Xalapa, Veracruz. Y bueno, el estudio, ahorita nos estamos también pues reinventándonos, porque estamos también ofreciendo otros servicios, ¿no? O sea, por un lado, digamos, está pues Emmanuel Cruz, ¿no?, el pintor, ¿no?, también escultura, ¿no?, y así, artes plásticas, ¿no? Pero también estamos ofreciendo otros servicios, ¿no? La idea es bueno, darle también peso al estudio. Le estamos llamando EAEC, ¿no?, que es la abreviación de Estudio de Arte de Emmanuel Cruz. Entonces, EAEC, ajá. Y bueno, la idea es empezar a trabajar también la marca, ¿no?, de EAEC, ¿no? Estamos ofreciendo pues servicios de murales, ¿no?, pero no solamente pues murales, digamos, de una forma pues alegóricos, ¿no?, o murales que representan algo, sino que también inclusive desde el street art, ¿no?, o sea, también hacer intervenciones o inclusive hacer arte en un sentido publicitario también, ¿no? Hay un término que le llaman BTL, que es como Below in the Line, ¿no?, que es un tipo de publicidad que va dirigida a públicos muy específicos. Digamos, es como dentro de la, pues es como se trabaja sobre un target, ¿no?, en especial, ¿no? Entonces la idea es de que pues se hace una publicidad que sea interactiva, ¿no?, que sea lúdica, ¿no?, y no solamente como una, no sé, una publicidad que como tratando de llegar a las masas, ¿no?, sino que más bien que también esta publicidad sea al mismo tiempo inclusive hasta educativa, ¿no? O sea, que sea también como un pretexto, ¿no? O sea, que el arte utilizarlo también de esa forma, ¿no? Y que, bueno, pues también la publicidad yo creo que también, pues, nace, ¿no? O sea, tiene mucho que ver, ¿no?, del arte, ¿no?, para poder llegar, ¿no?, así a la conciencia, ¿no?, de la gente, ¿no? Eso por un lado, y por otro, otro de los servicios, así que, bueno, estamos también por administrar una galería, ¿no?, allá con nuestros compas, que, bueno, ya estábamos ahí trabajando, ahorita estamos nuevamente como generando otro proyecto. Exacto, que le estábamos llamando así, es como una, pues es, tiene que ver, ¿no?, así con esta idea de la zona macro que hacen allá en el DF. La idea es como una macro, pero pequeña, ¿no?, pero sí, pues con toda la intención, ¿no?, también de promover arte local sobre todo, y bueno, con miras a también a, pues a ir creciendo y empezar a hacer enlaces también internacionales con artistas de otros países, ¿no? El año pasado estuvimos en Ecuador, entonces hay también por ahí probabilidades de que podamos hacer contacto con artistas de allá. Ya estoy en contacto con algunos, ¿no? Entonces la idea es, bueno, es crecer, ¿no?, también en ese sentido, ¿no? Sí. ¿Se va al corte o podemos seguir? Sí, bueno, al corte. Vale, pues seguimos entonces en el taller de Manuel Cruz y vamos a hacer un breve corte y vamos a también andar un poquito espiando por ahí. Continuamos en La Mosca Brigitte, gracias a la Asociación Cultura Errante, y estamos transmitiendo desde el taller del pintor Emmanuel Cruz. Y bueno, pues estamos bastante contentos acá de estar haciendo este programa. Estábamos recordando un poco a la Retaguardia Colectivo, al cual le mandamos saludos a la gente que está en el puerto de Veracruz en este momento. Fabiola Férez, Luis Miguel Amador, y a esa gente que nos ve allá en de los mares. Queremos mandar un saludo a Gonzalo Marinucci, a Bisturix, a quienes acaban de ser papás, ¿no? Entonces vamos a mandarles un fuerte saludo hasta allá. Y también a la gente que se encuentra por aquí, por Xalapa, y que ha estado un poco mal de salud, tipo el Chai, esta persona que es muy conocida entre el ambiente fandanguero, y que últimamente tuvo una recaída, así que le mandamos un saludo, esperemos que todo bien. Y bueno, continuamos acá en el taller del Emmanuel. Y vamos a, bueno, queremos, nos querías comentar algo acerca de próximos eventos, y algunas situaciones que van a
van a salir poco a poco. Entonces, bueno, le pasamos el micrófono a Emanuel y estás en tu tiempo lo que gustes. Gracias, Miguel. Bueno, invitar al público este 11 de febrero en frente de Palacio de Bellas Artes, en esta galería que mencionábamos hace rato, va a haber un cóctel de la obra, ¿no?, que están ellos manejando allá. Es un concepto, digamos, distinto de galería, porque, digamos, no es de que pues invitan a los artistas, abre la exposición y se cierra, ¿no?, sino que la idea es de que, bueno, constantemente nos están como promocionando. Ellos lo que hacen es de que, bueno, tienen una estandarización en cuanto a los tamaños, ¿no?, de las obras, y en cuanto a los costos, ¿no? Entonces, actualmente, bueno, ellos lanzaron una convocatoria a nivel país, quedamos seleccionados, ¿no?, otros 7 artistas, ¿no?, y su servidor, y bueno, nos están como empezando ellos a mover, y bueno, también hay para este año también hay sorpresas, ¿no? Nos están invitando también a otros eventos, ¿no?, que van a haber, que inclusive pues tienen que ver hasta con el medio, ¿no?, inclusive del espectáculo, ¿no?, de allá en el DF. Y bueno, muchas cosas, ¿no?, que se están planteando, ¿no?, también. Eso en cuanto, bueno, a la parte de las exposiciones próximamente, ¿no?, que vamos a tener. Aparte, bueno, recordar, ¿no?, nuevamente el calendario, la trivia. Recuerden, solamente tienen que mencionar, entrar a la fanpage Emanuel Cruz, que es así seguido, Emanuel Cruz, todo pegado. Esto es, ajá, en Facebook, ¿no?, en la fanpage. Ajá, exacto. Ahí está la página, entonces para que ahí nos escriban, ¿no? Ah, pues el calendario se llama ta, 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 ¿no? Y entonces a la primera persona le vamos a obsequiar, ¿no?, le vamos a llegar un ejemplar de ese calendario, ¿no? Y bueno, también me gustaría seguir ahondando en la parte del estudio, ¿no?, del AEC, ¿no?, que te mencionaba. La idea es que, bueno, como te decía, nos estamos como reinventando, la idea es de que ofrecer otros servicios, ¿no? Y bueno, para esto, pues hay todo un equipo, ¿no?, que nos estamos conformando. Hay chavos, ¿no?, chavas, ¿no?, que vienen egresando, ¿no?, de la Facultad de Relaciones Públicas, ¿no?, gente de diseño, ¿no?, gente de relaciones industriales, ¿no?, de publicidad, ¿no? Entonces la idea es, pues, ofrecer, digamos, otro tipo de servicios que tienen que ver desde la fotografía, desde la parte publicitaria, ¿no?, desde organización de eventos, de exposiciones, ¿no?, de subastas, ¿no?, de una serie de cosas, ¿no?, de vinculaciones, ¿no? Eso, digamos, como en la parte, ¿no?, del estudio, ¿no? O sea, no solamente como pues un espacio para crear, que bueno, eso es parte, ¿no?, fundamental, pero, digamos, esto también abierto a otro tipo de públicos, ¿no?, también, ¿no? Sí, es bastante interesante en cuanto a las actividades que se desarrollan en talleres que son independientes, que son alternativos, que se va trabajando conforme, bueno, siempre hemos sabido que hay instituciones aquí en Veracruz, en las cuales que si no eres parte de ellas, como que no se realizan más cosas, más actividades. Sin embargo, se encuentran estos talleres, ¿no?, en el cual podemos conocer la obra directamente de un pintor joven tan importante como es Emanuel y que está en vías de desarrollo también su digamos que el trabajo que va realizando, ¿no?, conforme como un artista plástico independiente. Y eso se agradece mucho en una ciudad como Jalapa, que realmente tiene mucha, mucha producción artística y es bastante importante. Vamos a ir a una pausa y enseguida regresamos agradeciendo mucho a toda la gente, también dentro del mismo taller, la gente de tus colaboradores y colaboradoras, que están siempre ahí al pie del cañón, haciendo que esto pues funcione de una manera de vida. Pues nos vamos a un breve corte y regresamos. Pues muy bien, lamentablemente hemos llegado al final de este programa de La Mosca Brigitte. La verdad es que nos habíamos echado un descansito ahí de pues, casi un mes y cacho, ¿no? Porque bueno, o sea, ha habido algunos eventos que seguramente pues ahí hemos ido manejando a través de nuestras redes sociales, ya sabes, ahí cosas, eventos culturales y de movimiento social en los que hemos estado inmiscuidos y entonces pues eso nos arrebató un poco el tiempo de la mosca. Pero bueno, antes de partir, quisiéramos hacer mención que se nos ha solicitado que hagamos el anuncio de que José Cruz, el vocalista de esta banda legendaria aquí en México, que es Real de 14, pues como sabemos desde hace unos años tiene unos problemas serios ahí con su salud y ahorita
al parecer se ha grabado, incluso pues acudió al hospital y su hija ahí estaba metiendo en Twitter que la verdad es que no lo atendieron, no lo pudieron recibir, parece que no había espacio suficiente en el hospital. Entonces se está haciendo una serie de conciertos y de pues ahora sí que de cooperacha, ¿no? Para enviarle pues lo que se pueda aportar, porque pues parece que su padecimiento requiere de cuidados bastante delicados, los cuales obviamente tienen un costo elevado, ¿no? Entonces, ahora no traigo el dato preciso y exacto, pero le vamos a poner en la página de Mosque, de Cultura Errante, y donde se pueda. Es una pequeña imagen ahí donde viene el número de cuenta y qué banco es para que se hagan los donativos. E incluso tenemos entendido que va a haber un concierto en el DF, ¿verdad, Miguel? Es que no me acuerdo, tú me pasaste la información. Creo que es el 27 de enero, pero bueno, tampoco estoy tan seguro. Lo que sí estoy seguro es que nosotros estamos también en este asunto como de que queremos organizar algo pronto, un concierto pues, con la banda que conocemos y algunos amigos ahí que van a donar una que otra obra como para subastarla y esto para, pues también para alivianar al maestro José Cruz que tantas horas de alegría, de ¿no? juerga sí, nos auspició, entonces claro, ¿no? Pues ahí está el anuncio. Sí, claro, como olvidar, ¿no? A Real de 14, cómo separarlo de la vida del musical, del rock, el blues en esencia, cómo de repente deshacernos de esa responsabilidad moral que podríamos tener con él por todas estas horas, como tú bien dices, de buenos momentos, ¿no? Creo que tenemos esa responsabilidad moral, ¿no? En lo que podamos aportar. Y sí, como bien sabemos, ya son largos años de este padecimiento, parece que es cerca de esclerosis múltiple, ¿no? Y lo que conlleva todo ese tipo de cuidados. Entonces, bueno, en la medida de sus posibilidades, pues sí, solidarizarnos con esta causa. Y desde aquí, de la Mosca Brillit, va un abrazo enorme para el maestro José Cruz y bueno, augurándole lo mejor para él y su pronta recuperación. Exactamente. Bueno, pues también te queremos agradecer a ti, a Manuel, por recibirnos y recibirnos también aquí en tu estudio. Y pues no sé si quieres agregar algo más aquí que se te haya por ahí pasado. Pues también, bueno, agradecer a ustedes la visita. Y bueno, pues esperamos también sumarnos a lo que nos están ahorita comentando. Inclusive alguna vez nos tocó también participar con él, con el maestro José Cruz, ¿no? Estuvimos ahí platicando con él una vez en su camerino y pues nos dio ahí dos, tres consejos también, ¿no? Y pues sí, yo creo que me ha marcado a mucha gente, ¿no? Nos ha acompañado también muchas horas de pintura, ¿no? Y bueno, pues también algo, ¿no? Que quiero hacer énfasis es la parte del muralismo, ¿no? Que he venido trabajando los últimos años. Hemos estado haciendo murales pues a lo largo y ancho del país, ¿no? En el norte, en el centro y en el sur. Y bueno, seguimos trabajando en esa parte. La idea es de que, bueno, el mural yo lo veo como un medio para también abrir el arte y que llegue a la gente, pero también incluir a la gente, ¿no? Que ellos sean parte, ¿no? Que ellos sean inclusive los que guíen también las pautas del muralismo, ¿no? Entonces, por eso le he llamado muralismo colectivo, ¿no? Tenemos aquí un ejemplo, que es el que está aquí atrás, ¿no? Este fue hecho en la cumbre climática en Cancún, y bueno, todo lo que está hecho alrededor, todo lo pintó la gente. Nosotros nada más éramos como, digamos, animadores socioculturales, la idea era decirle, ah, bueno, miren, estas pinturas vamos a usar los tonos cálidos y aquí los fríos, y entonces dentro de este espacio tú expresa lo que tú sientas a partir de este tema que era en ese entonces la cuestión del cambio climático, ¿no? Y bueno, así lo hemos venido trabajando también, inclusive en zonas indígenas, ¿no? También en contextos urbanos muy deplorables, ¿no? Y porque, bueno, pues en esa parte también, ¿no? Hacer un énfasis en que el muralismo, ¿no? Cuando nace, pues va enfocado, ¿no? A abrirlo, ¿no? Digamos, socialmente y de llevar también educación, ¿no? A la gente, ¿no? Por medio del arte visual. Pero lo que siento que pasa es de que, bueno, se va a la, digamos, lo absorbe, ¿no? Digamos, lo que es como la gran élite, ¿no? Así de la cultura. Y que, bueno, yo creo que tenía que haber participado en ambas partes. O sea, digamos, hacer como un corte transversal
y entonces el muralismo está permeando a todos de la debida manera, ¿no? De la misma forma, ¿no? Ajá, ¿no? Porque, por ejemplo, hemos estado haciendo murales, de repente en lugares muy alejados, por ejemplo, cuando estuvimos en Campeche, y era en una colonia que estaba, nadie iba para allá, pero cuando de repente se enteraron de que ahí se había pintado una campechana, ¿no? De 8 metros de, ¿no? ¿Qué era? Como 6 metros de alto, y que la gente había participado, no sé qué, entonces de repente se empezó a hacer en las redes sociales viral, ¿no? Entonces la gente iba buscándolo allá, ¿no? Y entonces de repente con la intención de, bueno, de este mural es de que pues no es necesario como siempre que el arte se vaya a la parte central, ¿no? O sea, entre más lo abramos, pues más vamos a tener ¿no? Un impacto y bueno, también el público pues se va a estar, digamos, como llenando y va a ser parte ya de su cotidianidad, ¿no? Que esa es como también la intención, ¿no? Bueno, pues muchísimas. No sabe uno, ya te interrumpí, disculpa. No sabe uno en qué momento inspiras a algún pequeñino, exacto, algo que diga, oye, yo también cuando sea grande quiero ser artista, ¿no? Uno nunca sabe los vuelcos que da la vida, ¿no? Sí, y así hemos trabajado pues con chavos, pues con grafiteros, con gente que está iniciando apenas, y como tú dices, de repente le tocas, ¿no? A alguien, ¿no? Y pues el talento yo creo que se da en todos lados, o sea, no es necesario que estés en la mejor escuela para que se dé ese talento, ¿no? O sea, eso se da en todos lados. Y entonces ahí es donde creo que tenemos que también pues pensar que el arte y la cultura pues puede romper, ¿no? Digamos, estas trabas, ¿no? Estas fronteras, ¿no? Que actualmente los gobiernos no lo han hecho, no lo permiten, ¿no? O sea, lo van direccionando hacia otros rumbos, ¿no? Por eso precisamente, porque no les conviene. Vaya, pues muy bien, pues muchas gracias, gracias a Miguel que estuvo por acá en la cámara, gracias a don señor, y bueno, pues gracias a todo el equipo que tienes también tú aquí, que también fueron muy muy amables, ¿no? Y pues qué buena onda, y ojalá la verdad es que les caiga mucha chamba este año y les siga yendo de súper maravilla. Y ya para finalizar, les recordamos entonces que pronto les pondremos ahí lo de la party, ¿no? Del primer aniversario de la mosca, ¿no? Estamos con todo el equipo colaborador. Exactamente. posteriormente les vamos a decir igual la mecánica. La verdad es que quisiéramos invitar a todos los seguidores, dos, pero bueno, también el lugar donde nos van a hacer el favor de prestarnos el lugar para que se haga el show, creo que no es muy grande, ¿no? Exactamente. Pues vamos a grabarlo ahí, creo que va a ser. Va a ser en vivo el toquín el 6 de febrero, y va a haber que cuatro músicos hasta ahora que se han registrado, cuatro músicos para tocar en vivo, cuatro bandas diferentes, cuatro estilos diferentes. Y entonces no quiero contarles cómo va a terminar ese asunto porque sí va a estar peligroso. Entonces gracias Emanuel, gracias Miguel, gracias Miguel, y gracias Arturo. Entonces nos vemos hasta la próxima.